¿Qué rollo, gente brava de YouTube? Aquí para hablar de la actualidad de Bravos de Juárez. En esta ocasión vamos a analizar la llegada de los defensores Carlos Salcedo y Emiliano Velázquez a la institución fronteriza. Quédate para conocer los detalles de las operaciones y el encaje de estos futbolistas en el equipo. Así que, sin más que añadir, comencemos. Tras varios días de especulación, los Bravos de Juárez anunciaron que Carlos Salcedo será su nuevo refuerzo para la Apertura 2022. De acuerdo con ESPN, el exfutbolista de Tigres y Chivas firmó por 4 años con el conjunto fronterizo y llega tras un breve paso por el Toronto de la MLS, además de que jugó en Europa para la Fiorentina y para la Bundesliga en el Eintracht Frankfurt, ¿no? Fue en un video especial de los Bravos, donde la mascota del club hizo el anuncio de su nuevo refuerzo, quien ya pasó los exámenes médicos, ya pisó la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez y ya tuvo su primera conferencia de prensa y atendió a algunos aficionados, ¿no? El zaguero de 28 años llega a Juárez, un equipo que ha tenido bastante movimiento en esta ventana de fichajes y que suma un elemento más para seguir mejorando la defensiva del torneo, que recordemos que actualmente no ha permitido ninguna anotación en lo que va del Apertura 2022, ante Chivas y ante Cholos, ambos juegos de visitante, pues no permitieron gol, ¿no? Y Salcedo llega para aportar más aún de esa misma solidez defensiva. Carlos tiene un valor estimado de 5 millones de euros según Transfer Market, ¿no? Y bueno, Bravos también ha anunciado que el defensa Emiliano Velázquez es nuevo futbolista del equipo, y que incluso ambos futbolistas, Velázquez y Salcedo, ya han sido presentados en la misma rueda de prensa, ¿no? Velázquez llega procedente del Santos de Brasil y tiene un valor de 1 millón de euros según Transfer Market. Cuenta con un recorrido interesante a nivel internacional, pues ha defendido los colores de equipos como Atlético de Madrid, Getafe, Braga y Rayo Vallecano. Es uruguayo, tiene 28 años y fue subcampeón mundial en Uruguay. En la selección sub-17 cuando fue el Mundial en México, aquí en 2011, ¿no? Y bueno, con la llegada de estos dos futbolistas a Bravos, el equipo pasa a tener un 11 inicial de garantías para pelear por todo este torneo. Y es que en la portería contarán con Alfredo Talavera, que es experiencia pura, además que mantiene su calidad intacta a pesar de tener 39 años. Cristante tiene mucho material, aunque el equipo ciertamente pienso que está un poco descompensado, ya que tienen 4 pivotes, Salas, Dueñas, Arce, Leite. Tienen un solo mediocentro, que es Iván Ochoa. Tienen 6 extremos izquierdos en la plantilla. Yo le daría salida a alguno, porque pues 6 es un exceso total. Tienen ahí a Carlos Fierro, Mauro Lainez, Darwin Machís, Cándido Ramírez, Omar Pánuco y Matías García. Mientras que extremos derechos solo tienen 2, Alan Medina y Flavio Santos. Hay una clara descompensación, ¿no? Evidentemente. Tienen 4 centros delanteros: Diego Rolán, Darío Lescano, Fernández y Silvera. Habría que ver qué se hace sobre todo con los extremos izquierdos. Yo considero que en materia de centros delanteros están bien, porque pues si juegan con este 4-4-2, pues van a usar 2 centros delanteros y 4 jugadores para 2 posiciones, está bien. Por esta razón de esta descompensación, Cristante improvisado con Cándido Ramírez de volante izquierdo y ahí mismo entró Machís. Contra Chivas jugó 67 minutos. Con tantos extremos debería apostar por una formación tipo 4-3-3, pero entonces le sobraría un pivote y le haría falta un interior más, ¿no?
o un media punta puro para un 4-2-3-1. Pero bueno, en fin, hay muchas variantes, pero pues de momento con lo que hay, el 4-4-2 que he implementado es un bloque sólido que ya vimos que se defiende bien, al menos en los primeros dos partidos de la temporada. Y nada, veremos cómo va depurando y afinando el equipo Hernán Cristante con el paso de las jornadas. Vamos a ver quién se gana la titularidad, vamos a ver si algún futbolista sale aún porque pues el mercado sigue abierto, ¿no? Y bueno, la formación, suponiendo que siga apostando por un 4-4-2, como ya lo mencioné en el video anterior, donde analizamos el proyecto de Juárez, la alineación sería con Talavera en la portería. La central sería para Arribas y Salcedo. Pondría a Maxi Olivera de lateral izquierdo y a Velázquez, que no desconoce la posición, de lateral derecho. Doble pivote con Dueñas y Salas, como ha estado jugando. De volantes, Machís y Jaime Gómez. Este último, evidentemente, es improvisado porque pues, es lateral derecho. Pero bueno, como no tiene volante por derecho ni extremo derecho de garantías que pueda retrasarse a la posición de volante, pues bueno, se pone Jaime Gómez y se aprovecha para liberar a Machís en ataque y que Gómez se quede con los pivotes a cubrir espacios. Arriba jugarían en principio Fernández y Silvera, que así los estuvo probando, aunque podría jugar Fernández y Roland. Fernández y Lescano, Lescano y Roland, o sea, de eso es independiente, ¿no? Dependiendo del nivel de los futbolistas, pues jugarán unos u otros. Y bueno, luego de ver el equipo que conformará Juárez con estas últimas dos incorporaciones defensivas, queda claro que puede competir por el título en este torneo. Los objetivos deben ser equilibrar la plantilla para Cristante. Que pueda armar un equipo que le permita a Velázquez recorrerse a la central para jugar con Salcedo en un futuro, que le permita a Machís jugar de extremo, y deberían ir por un extremo derecho de buen nivel, ¿no? Tal vez para el siguiente mercado de fichajes. Tienen que buscar un recambio en la portería para Talavera, que pues evidentemente no les va a aguantar mucho tiempo más tampoco. En fin, todavía quedan cosas por perfilar, ¿no? O sea, necesitan más mediocampistas de otro corte que no sea tan de pivote, pues tienen cuatro pivotes, o sea, son bastantes. Pero bueno, eso ya dependiendo de qué formación defina Cristante que va a necesitar para implementar su estrategia de juego, ¿no? Pero bueno. Los invito a suscribirse porque se viene la previa de Juárez contra Querétaro y habrá previa y postpartido en el canal de este juego. Coméntenme qué opinan de las incorporaciones nuevas del club y nada. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por ver.